¡Qué alegría estar otra vez con ustedes! Encontrarnos en este punto de giro. Hoy nos corresponde a nosotros el turno de la entrevista. Ya esta semana ustedes han podido eh, ser testigos de los debates, de los temas de opinión que hemos tenido también aquí en este espacio de Punto de Giro. Y hoy estamos acompañados con un personaje eh, que usted deberá saber: mi compañero Risa Loca, Oscar Darío Monsalve, es una eminencia y cuando digo esto lo estoy diciendo con todo el conocimiento de causa es una de las personas más consultadas por la Organización Mundial de la Salud, es un hombre de ciencia que ha dedicado toda su vida a las investigaciones eh, con respecto a las soluciones para enfermedades muy propias de nuestro país pero también a una labor social muy bella a él no le gusta mucho hacer alarde de todo lo que hace y de hecho es un hombre de laboratorio se mantiene allá metido en su trabajo, en medio de tantas investigaciones, rodeado también de gente de ciencia. Y yo quisiera decir muchas más cosas, pero él es el que nos va a empezar a contar. Estamos con el doctor Iván Darío Vélez Bernal, es el director del PCET, el PCET es el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, y para nosotros en Punto de Giro es todo un honor recibirlo aquí, que usted nos haya sacado un ratico en esa agenda tan complicada, doctor, bienvenido. Andrea, muchísimas gracias por las palabras tan generosas, me, me comprometen. Y me da un gusto estar aquí contigo y con los Darío y contarles de una, un acontecimiento que es un punto de giro para la ciudad, ¿Sí? en el tema de, de, del control de las enfermedades que transmiten unos insectos, unos mosquitos y que tenemos muchísimos en Medellín, en el Valle de la Burrá, en, en, en Colombia y en el mundo. Vamos a hablar del dengue, de, vamos a hablar de la, del zika, el chikungunya y lo que está haciendo la universidad para poderlo controlar. Qué maravilla, que son unas noticias buenísimas para nuestra ciudad. Y bueno, yo y por la emoción. Los deberían de venir como marcados, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el. <laughs> <laughs> Porque tengan placa. Buenas lo... noches. Ah, buenas noches. Yo, amiga. por la emoción de presentar al doctor, ni lo <laughs> saludé a usted no, hoy. No, no, ah, no me preocupe. ¿Volvemos a empezar? Eh, no, 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 ya no está es bien. Necesario. No, 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 es que, por Dios. <risa> <risa> pero, ¿verdad? Deberían de venir como marcados los mosquitos, los zancuditos, por no saber. Ay, ¿cuál lo picó? ¿Pero era, era que tuviera una plaquita, alguna cosa? Pero es que usted lo dice como en chiste, pero más o menos eso es. Lo que está haciendo el PC. Por eso, pero, ah, pues, uno los. mejor dicho, <laughs> no que nos cuente él, ¿cierto? Sí. Volvaquia, ese es el protagonista entre los mosquitos. Cuéntenos, así como en plastilina, qué es lo que están haciendo. Bueno, ¿qué es lo que se, se, se viene haciendo? Resulta que ya se sabe que lo, hay insectos, muchos insectos, que tienen una bacteria que se llama Volvaquia. Esa bacteria solamente infecta a insectos, no infecta ni a mamíferos ni a na, nadie más, solamente insectos. Y esa bacteria en el insecto le hace unos cambios. Resulta que los investigadores australianos fueron capaces de sacar bacteria de la mosca de las frutas y pasársela al mosquito que transmite el dengue, el zika, el chikungunya. Estamos hablando de la Aedes aegypti. Uh -huh. Y observaron que cuando el Aedes tiene esa Es famosísimo ese es mosquito, ¿no? Sí, sí, porque... Hace es el, de todo. Es el mayor eh, predador que tenemos en el planeta. Uh -huh. Los zancudos matan más que cualquier otra... Eh, Especies, ser vivo. Sí, sí Más que, que los humanos, más que las... Que la, lo que usted quiera, los animales silvestres, el que más mata es, es el, el mosquito, es el principal asesino que tenemos. Tanto los que pasan la, la malaria, como los que pasan el dengue, como los que pasan la limaniasis, uh -huh. o sea, todos esos insectos son los grandes eh, predadores que tenemos. Pero entonces estos mosquitos, a con la volvaquia, no pueden transmitir virus, uh -huh. porque la volvaquia les impide a los virus replicarse y que luego la transmita el mosquito cuando pica de nuevo. Entonces, a partir de ese hallazgo, hecho en Australia, empezó un programa que se va expandiendo en el mundo, que se llama El, el programa Eliminar el Dengue. Sí. Cuando se empezó teníamos solamente dengue, ya después recuerde que más tarde eh, eh, nos llegó chikunguña y zika, pero también sirve para chikunguña y zika y que estamos haciendo en el laboratorio en la Universidad de Antioquia tenemos grandes insectarios que son piezas donde cultivamos los mosquitos pero por millones son la, lo alimentamos con sangre, esos mosquitos tienen volvaquia, porque uno coge un mosquito con volvaquia y lo aparea con uno sin volvaquia, todos los hijos nacen con volvaquia. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos eh, es doctor, con pero esos ¿cómo mosquitos... ¿Cómo ese apareamiento? Ah, no, es como, como el hombre... <laughs> sí, no, pero, pero... Primero de tomar un traguito. <laughs> <y ya. risa> <o> <laughs> Luego le, 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 le zumba bien para que el, para que el, el sonido sea atractivo. Así no, es cierto. Es en serio? Se atraen por los sonidos ¿Sí? y entonces el, el macho diferencia bien a la hembra, me, me tiene un, un sonido especial que le permite aparearse. Eso lo estamos estudiando también. ¿Sí? Tenemos laboratorios de acústica en el cual escuchamos el sonido de los mosquitos, luego lo reproduc los reproducimos y con eso en los mosquitos los vamos atrayendo. Es otra de las investigaciones que tenemos, muy Qué bonita. Maravilla. Pero aquí entonces lo que estamos haciendo es preparando los mosquitos con vista a, li a liberarlos en todas las calles sí. de Medellín. Ya lo estamos terminando en Bello. Ojalá lo podamos en todo el Valle de la Burra. Esa primera etapa fue en el barrio París, ¿cierto? La, después la en Bello. piloto. Después seguimos todo, en ello. todo ello. Y ahora el 23 de este mes, o sea, la semana entrante, empezamos en Medellín. Y como estamos viniendo de norte a sur, vamos a empezar por las por eh, comunas de la región nororiental del país, de, de, la, de, la ciudad. de la ciudad, hablando de, de Río Santa Cruz, Manrique, Aranjuez. Aranjuez, y después ahí nos vamos viniendo para completar toda la ciudad. La idea es que nos piquen los mosquitos. La idea es que ese mosquito se, se junte con los mosquitos que tenemos en la ciudad, que tenemos miles, Medellín el año pasado tuvo 18 mil casos de dengue, 18 mil, nunca en la historia ha habido tantos. 13 muertos, o sea, todo, y antes veníamos de una epidemia de zika y la anterior de, de, de chikungunya, o sea, tenemos un problema de, de las enfermedades que transmite este mosquito muy grande. Lo que necesitamos es que el que liberemos se aparezca con los que tenemos para que los hijos nazcan con volvaquias, se sigan apareando y reemplazar la población de mosquitos del Valle de la Urrá, que pueden transmitir enfermedad. Por una población que no lo puede transmitir. O sea, que todos tengan bolvaquia. Que todos tengan bolvaquia. Entonces, el mosquito va a estar presente, se reproduce igual, eh, eh, pi, sigue picando en el día, porque uh -huh. acordemos, el mosquito AEDES pica en el día. La gente piensa que es el salcudo, ¿Ah, sí? que cuando el está pegada, no, ese el que no, no tiene odia que, por la noche. Ese que es tan horrible, ese no nos transmite la enfermedad. En cambio, la uno no lo siente, de pronto lo picó, ah. no se da cuenta, y es el que está transmitiendo los virus y se está reproduciendo en aguas limpias, y, y, y lo tenemos en las uh -huh. casas, o en los solares. O sea, ese es un problema grave. Entonces, estamos reemplazando las poblaciones. Cuando la mayoría de los, de los mosquitos de, de Medellín tengan bolvaquia, en Medellín la, la transmisión de, de estos vídeos se va a caer a, lo, a su mal mínima expresión. Entonces, no podemos matar mosquitos. No, hay que seguir el, el problema... <laughs> no, porque, el porque programa llegan, llegan los mosquitos y... que vienen a, a pegar el otro, que le los... No, no, pues... hay, hay que seguir las mismas campañas que tenemos hasta ahora recoja basuras, no tenga criaderos, eh, eh, todo lo que usted hace normalmente. Ajá. Hay gente que dice, ¿puedo seguir usando el toldillo? Y el toldillo lo puede seguir usando, no le sirve para nada. Porque este mosquito pica en el día, no en la noche. No y nada, Normalmente claro. en el día no, sí. está, no está bajo un toldillo. ¿Y por qué Pero, pica en el día y no en la noche? ¿Un mosquito perezoso? Es, eh, cada, <laughs> los insectos tienen cada uno, cada especie, tiene unos comportamientos particulares. Eh, por ejemplo, el que transmite la malaria es, es rural. Este del dengue es urbano, eh, los, la gran mayoría pican en la noche, salen noche, este, este picas en el día. A esta hora le fascina picar. Bueno, esto no, no, normalmente por la mañana se, sí. el, y al final de la tarde. Uh -huh. sí. Ya por la noche ya, ya, ya se, se esconde. Se bueno, es sí. como madrugador, entonces madruga ma trabajar. Madrugador, madrugador. Madruga a trabajar. Sí. <risa> sí. <risa> por el, la noche siempre sí pega la descansadita. Ahí sí, no, de <laughs> tengo mucho trabajo, vamos para Entonces, pues. el programa no solamente es muy bonito y además de una trascendencia impresionante. Porque claro. Lo, lo único que tenemos promisorio para atacar estas enfermedades. Todavía no tengo una vacuna disponible, todavía no hay medicamentos, ni un medicamento ni para prevenir ni para tratar. Todo lo que tenemos es esta medida que la OMS está muy pendiente de lo que esté pasando en Medellín, porque en este momento Medellín es eh, pues, el Valle de la Urrá Como el piloto. Es el, 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 el mostrario grande. Sí. Va a ser la primera región donde ya se ha hecho completamente el programa y eh, vamos a tener dos millones y medio a tres millones de personas protegidas. Es una cosa enorme. Río Janeiro también lo está haciendo simultáneamente. Sí. Pues la ciudad de Río Janeiro es mucho mayor. Entonces, ellos van a tardar un poquito más. O sea, lo primero que hay para mostrar es esto, y nosotros tenemos un año, a partir de ahora, para terminar Medellín. Uh -huh. Ya estamos terminando ello. Y bueno, y yo acabo de llegar de Australia, allá estuve la semana pasada. Porque a usted lo llaman de todos los países a preguntarle cómo es eso de los mosquitos, vienen sí. delegaciones aquí a Medellín. Llegó una delegación, por ejemplo, tuvimos delegaciones de 12 países de la África subsahariana que tienen dengue, vinieron a, a conocer el programa, sí. hay mucho interés, porque este es un problema de salud pública en claro. el mundo, la gente está muy preocupada, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada, ellos necesitan estas medidas. Y ahora en el mes de octubre vamos a tener los representantes de ministerios de Salud de todos los países de América Latina, aquí en Medellín, en, en aquí en el PC, Ay, conociendo las nuevas instalaciones que tenemos, los nuevos insectarios y conociendo más del programa, porque nosotros lo que queremos eh, 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 es difundir esto, estos eh, aportes que se hacen desde la ciudad, difundirlo para que le sirvan a la humanidad. Esa es nuestra vocación como profesores y como, claro. y como investigadores. Bueno, entonces vamos a tener, esto, esto ha tenido mucha trascendencia, ahora estuvimos en, 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 en Australia mostrando los resultados de, de Medellín y va muy bien esto va muy bien nosotros antes de liberar una comuna es, y tenemos un aporte enorme que estamos haciendo el mundo es cómo la comunicación y la apropiación social se, se, está, se está encargando sí. en este proyecto la gente ustedes han tenido muy involucrada a la gente no es Exacto. que llegan y les hacen el sí, eso programa no es como cuando van a echar insecticida que va parando sí, sí, un carro y la gente sí. corre a cerrar ventanas y, y puertas no no esto es con la gente la gente la que participa Siempre le hemos dicho, cuidado con el zancudo, vea el zancudo, otra cosa. Ahora le siguen diciendo también cuidado con el zancudo, pero vamos a liberar zancudos para que el que usted tenga no le siga transmitiendo la enfermedad. ¿Sancudos? Y eso la bueno. gente, ¿sí, podemos llamar zancudos, bueno, entonces eso la gente lo tiene que entender bien, porque si no va a decir, ¿pero cómo así? Aquí nos dice que cuidado con el zancudo y viene la Universidad de que a, a liberar zancudos. Sí, pues, sí, eso sí. tiene sentido. Entonces, la gente tiene que conocerlo muy bien. Y entonces nosotros, la antes de ¿La gente lo ha aceptado bien? Excelente, sí. excelente, porque la gente le teme al dengue. En Medellín, a los 20 años, el 90% de la gente ha estado en contacto con el dengue, ha tenido dengue, ha estado infectada. Y acuerde que no uno le pueden dar cuatro dengues en la vida. ¿Ah, sí? entonces sí? Y cuando le da el segundo, el tercero, es cuando le da las formas más graves, que con hemorragias y con choque. Entonces, eh, la situación es, es preocupante. Claro. Yo le digo, el año pasado se registraron 13 muertos... Pero no sabemos cuántos hubo. Esos son pues los registrados. Mucha gente, bueno, no se hizo la ficha. No es que 18 mil casos es demasiado. Solo demasiado. Medellín. Solo Medellín. En el país fueron más de 100 mil, tengo entendido. A pesar de que Medellín hace una campaña que costosísima y, y muy juiciosa de, de control del dengue, echan insecticidas a dos manos y, y, y hablan con la gente y, y, y hacen brigadas para quitar los, los inservibles. Pero es que eso no es suficiente. Uh -huh. Si eso fuera suficiente, ya lo hubiéramos controlado. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánta vida tiene un zancudito, un Aedes aegypti? Depende de los aplausos que reciban. <laughs> la vida pública. No, un, un, mosquito, un mosquito vive 30 días. Es el Ay, ¿Y año. en esos días hace todo en el daño posible? Nace sin el virus. Tiene que picar a una persona que tenga dengue, que, y, pero que tenga el dengue en sus primeros días, que es cuando el virus está en la sangre. Eh, con, eh, tomar la sangre con el virus se reproduce, se va para las glándulas salivales, Pica a otra persona por ahí a la semana, le pasa le pasa los virus. O sea, prácticamente el, el mosquito se enferma, ¿no es cierto? Porque él está aliviado, no hace aliviado. Él nace, se contagia nace y... sin el virus. Sí, nace sin el virus, se contagia cuando pica a un ¿Y enfermo. Lo transmite? Y el virus se reproduce y lo vuelve a transmitir, y lo sigue transmitiendo en las picaduras. Entonces, cuando el, el virus tiene, pero cuando, no, cuando el mosquito tiene Volvaquia, uh -huh. ese virus que llega no es capaz de reproducirse. Hasta, ahí llegó, Hasta no sé. ahí llegó. Pero la Volvaquia no ha sido manipulada genéticamente, no son mosquitos transgénicos. No, esto, esto es. Es la, una bacteria. La, una bacteria de los insectos que solamente infecta insectos en un mosquito que tenemos acá y una bacteria que también la tenemos acá. ¿Por qué se llama Volvaquia? Eh, fue el nombre que le, que le puso el, el que lo, 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 la descubrió por ahí en los años 40. Sí. Entonces, la, cuando una, un científico descubre una, una, un bicho, el que sea. Le va poniendo nombres. Yo le cuento aquí para en mi egoteca que hace poquito una, una investigadora del PC encontró una nueva especie de mosquito de los que transmiten la itmania y lo puso Vélez bernali ¡Ay! por qué? ¿Sí? No, ya había habido otro por allá también años anteriores que había puesto otro mosquito, Vélez. ¿Vélez? Y un cangrejo también, ya el nombre mío. Ay, eso no, eso es para la egoteca. Mosquito, pues. cangrejo. Sí. <laughs> pero entonces pero, los bueno, no, los pero, no, pero ponen el, el descubridor. Porque ese sí. volvaquia suena como, a, como aquí, como a un roso o algo así, no sé. <laughs> sí, te parece? tenemos bueno, que no sé. bien a la a la palabra. Entonces se escribe con W, sí, bueno, en fin. Sí, sí. Eh, y es que el doctor eh, Vélez ha hecho infinidad de cosas. Estuvo en la Universidad de Wisconsin, Mira, ya aprendió el microscópico arte de inyectar mosquitos. Eso, es eso? Que cuando eso también... terminé medicina. Cuando terminé medicina era muy atípico que un médico quisiera meterse a la, meterse a la investigación, pero yo venía de toda la carrera participando en grupos de investigación. Y teníamos un proyecto de investigación con la Universidad de Wisconsin y me enviaron para aprender con microscopio a, a inyectarle en el tórax mm, a, a los mosquitos. En el tórax. A, a tener unos virus. <laughs> Joder, madre. De eso estamos trabajando <laughs> con, el, con el dengue, estamos hablando ya casi 40 años. Hay una historia muy bonita suya en la universidad, y es que como la universidad pues, tenía tantas épocas de paro, eh, él no era de los vagos que se iba a la casa a esperar que pasara el paro. Usted se iba a las zonas selváticas del departamento, a Urabá, eh, a Bahía Solano, a todas esas zonas, a buscar personas enfermas que no tuvieran atención médica, y ustedes. A brindarles esa atención, a ver qué sí, podían hacer. Fue una época muy bonita, eh, de, de mucha pasión. Si uno tiene pasión por esta investigación, se es, es hace un, sí. un, 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 un programa muy rico. Nos íbamos, íbamos con compañeros, por ejemplo, en un paro, si sí, no fuimos. O sea, para, ¿a usted le gustaban los paros? Para... Sí, no sé, nos mucho. Cuando le gustaba, pero sí se los disfrutaba, no, por sí, lo menos. Nos mucho. En el laboratorio trabajábamos y, y trabajamos eh, cosas muy interesantes. Y nos íbamos para las comunidades indígenas. Para mí, el, el, el laboratorio que a ver me gusta es, es el campo, es la realidad, estar sí. con la gente. Entonces, estar eh, pudiendo compartir con ellos. Nos íbamos para donde los indígenas, en Veras, de allá en, en, en Caño, eh, pues, en, en Vallasolan, sí. pues, en todos esos ríos. Y eh, allá em, empezamos a diagnosticar malaria, darles tratamiento. Eh, bueno, eh, de, de uno de esos viajes llegué con una malaria horrible que me tuvieron que hospitalizar 14 días. Ay, meses. Dios. Me ha dado ya, ya, ya dos, dos malares fuertes. Pero sí, ahora hace 10 hace, hace días estaba en el África, en Camerún, por allá en el extremo norte, atendiendo una epidemia rarísima que, de, que afecta a los niños de, de un año y, y el 40% se, han, se están muriendo, de los que tienen la enfermedad. Nadie tenía ni idea qué es, entonces me, me envió a la Organización Mundial de la Salud junto con un dermatólogo de Túnez a estudiar eso, es, es en, en una zona rarísima, en el este extremo norte, muy peligroso sí, porque sí. esta es la guerrilla de Boko Haram, claro. ¿no? que hacen explosivos con la bomba. Pero también me, me recordaba todas estas mismas experiencias cuando empezaba estando con la gente, estudiándola, ya en condiciones muy precarias, sí. ya no hay, no, hay, no hay hospitales, no hay nada. Zonas a donde Pero... usted le, llegue, le tocaba llegar por todos los medios sí. posibles, caminando. Allá, allá vamos, sí, eh, eh, aquí era, pues, es una acero. cosa distinta porque al ser tan peligroso entonces era con guardaespaldas con carro lindado pero pero aún así logramos atender mañana va a estar una conferencia sobre eso en, en la universidad de Antioquia es, esos hallazgos de allá de Camerún que son muy interesantes ¿cuándo supo usted que su fascinación iban a ser los mosquitos? La pregunta es Andrea ¿cuándo, ¿cuándo le picó el bichito? Eh, <laughs> perfecta esa era sí, sí. yo creo que es el mismo el, la misma eh, vida que lo va llevando no le creando oportunidades al haber estado haciendo el entrenamiento en, en, en Wisconsin, cuando terminé el rural, inmediatamente me llamaron de la universidad, que están un profesor, ahí empecé. Estando en la universidad, llega una misión de Francia y me invitan a hacer las maestrías, la maestría y las especialidades en Francia. Sí. Eh, y, y, y fundó un grupo, que es el PESET, hace ya 31 años. ¿Cómo fue esa creación del PESET? No, yo llegué ¿Quién lo Francia. apoyó? ¿Con quién fue? ¿Cómo es la historia? Yo llegué de Francia y tenía ya muy claro. En Francia ya había hecho estudios de foco en, en Marruecos, en Túnez, en España, en el mío, Francia. Conocía muy bien lo de la limaniasis. Sí. Y, aquí, y, y veía que en Colombia no había un grupo de caballos. Entonces, eh, a fundar el grupo con estudiantes. Y, y no tenía nada. Yo tengo en, en mi oficina una silla que es la primera silla con la que empecé el grupo que era algo que habían eh, desechado, estaba en, la, en los sótanos de la biblioteca, sí. allá estaban todos los que volvían y esa sillita... Y usted muy fue bonita, y se cierto, la sacó para esa el PC. Fue la primera. <laughs> y de ahí empezamos el grupo. Entonces rápidamente eh, presentamos un proyecto al Canadá y nos dieron como 160 mil dólares, que en ese momento, eso era hace 30, 30 años, eso era muchísimo claro. dinero. Con eso empezamos el grupo. Y ya empezamos a presentar en congresos, a traer gente de afuera. A tratar de que la gente que viajara al exterior. Y ha sido como la, el secreto del grupo: trabajar muy en redes, ser muy generosos con la información. Aquí sí es cierto: el que, el que más da, más recibe. Uh -huh. Entonces, recibir a las personas, eh, hacer proyectos conjuntos, publicar, mostrar y participar en redes. Y bueno, y ahí nos ahí no fuimos yendo. Sí, si le podemos recordar a la gente que es PC, es que una tía me escribió. ¿A es la que, tía sí, sí, una tía que sí. siempre ¿Inés? está pendiente del programa. ¿eh? ¿Inés? Eh, no, doña bueno. Rocío. Ah, Rocío. Sí. Entonces está pendiente el programa siempre, entonces me escribió que si el PC quiera si que eso era un computador o qué era. Entonces... No, es, es que ella es muy linda, ¿verdad? Doña ella... Rocío, no, el PC es, es el programa de estudio y control de enfermedades tropicales. Ah, tía, que no es tropical. Un... Que no es tropical, pues como la música, ¿no? <laughs> Ahora tropical pregunta es de ¿no? ¿Y, ¿y qué musiquita poner, ¿Eh? Tropical. Y <laughs> <laughs> sí. si es osquiano con eso también. <laughs> Es un grupo muy grande. Tenemos una sede en la sede de investigación de la universidad, cerca a la Facultad de Medicina, en el sexto piso. Y estamos ya eh, para inaugurar otra sede por acá, por la Guacatala. ¡Ay, ah, qué bien! Entonces, para este programa de control del dengue, como es tan grande, y como de aquí ya eh, vamos a seguir luego a Cali, este año vamos a asesorar a México, para que empiece en México también. Entonces eh, necesitamos una sede muy grande. Todavía la tenemos, allá están trabajando unas 70 personas y bueno y esto es un proyecto normal hay que decirle a la tía que está muy invitada a conocer el PESET. vea hay que decirle a doña sí, rocío sí, sí. cuando quiera que se le hacemos el, un tour por allá por el PESET, que vea mosquitos y, nos y nosotros también por supuesto claro. por ahora lo voy a llevar a usted y al doctor vélez a un tour por mensajes institucionales y ya regresamos no nos demoramos nada Después de arreglar por aquí los daños que hace risa loca, que riega el agua, que hace indisciplina, siempre son un poco. No, era para hacerle más cafecito. Hacer este programa, no, pero, pero bueno, doctor Iván usted entenderá. No, sí, está La muy gente bien. es así. <laughs> necios, necios como mosquitos. Doctor, yo quiero que hablemos, como un bichito, yo quiero que hablemos de la gente que lo acompaña a usted en el PC, porque es un grupo de investigadores, de científicos, de jóvenes. Eh, muy apasionados por Exacto. todo este cuento de la ciencia. Sí, hay algo muy interesante. El PC es un gru el grupo más multidisciplinario que tiene la universidad. Sí. Y a pesar de que es un grupo que está escrito en la Facultad de Medicina, tiene un componente de ciencias sociales, como no tiene casi ningún grupo de investigación de las ciencias sociales. Nosotros tenemos antropólogos, psicólogos, etra, eh, comunicadores, tenemos de todos, diagramadores. De las ciencias sociales tenemos un grupo fuertísimo, supremamente bueno, que entiende perfectamente el problema biológico y que pone lo mejor de su ciencia para llegar ahí a, 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 un, a un solo objetivo. Esa es la importancia de la multidisciplina. Pero también tenemos un grupo de ingenieros. Excelentes, ingenieros. tenemos bien, ingenieros que están trabajando en las trampas estas que lo comentaba con acústicas para traer mosquitos, ah. están eh, haciendo innovaciones para poder liberar más fácilmente los mosquitos desde los carros, están trabajando en tratamientos locales con calor para la dimaniasis, están trabajando en una serie de proyectos muy importantes lo mejor de la bioingeniería para resolver un problema de salud. Sí. Y así en cada una de las ciencias, de, del área de las ciencias biológicas y las ciencias exactas, con los bioingenieros, con bioinformáticos, con estadísticos, de todo, trabajando en el, en el grupo. Entonces esa es la ventaja, es multidisciplinario, tenemos muy claro qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, hacemos investigación básica, pero pensando desde de, 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 la concepción de la investigación en que la vamos a aplicar. Porque nuestro eh, programa, programa de estudio y de control de enfermedades uh -huh. tropicales, se llama PESET, o sea, estamos desde que lo creamos pensando, nosotros tenemos que, como universidad, aportar para mejorar las condiciones de salud de, de la población nuestra uh -huh. y los pacientes. Finalmente, el paciente con enfermedad tropical no es un paciente de Colombia, es un paciente del mundo, claro. del, cinturón, del cinturón tropical, y, y, y allá estamos orientados y entonces por eso trabajamos tantísimo con la OMS, por eso nos buscan de mucha agencia internacional, estamos trabajando con grupos de Estados Unidos, con, de, de Suiza, de Alemania, de Francia, de muchas partes eh, y con, con asiáticos también, Ay, eh, bueno. tenemos, eh, más los australianos, los australianos son los grandes aliados en este programa de eliminar el dengue. Doctor Iván Darío, mira, esa es una labor que impacta de una manera muy importante a las comunidades de Colombia, del mundo pero también en muchos casos es una labor silenciosa, precisamente por el carácter de la ciencia y de los científicos, que más que hacer alarde, están concentrados en lo que tienen que hacer. ¿Qué opina usted de lo que se ha comentado tanto por estos días acerca del recorte en el presupuesto para la ciencia? Ya la exdirectora de Colciencias Paula Arias dijo que corría el riesgo de que se acabara esa entidad Exacto. ¿Cómo ve usted es, esa situación? Es una noticia pésima, sí. absolutamente pésima. Desde el recorte primero del presupuesto para mandar a vías terciarias. Uh, eh, porque no es que no se necesitan vías terciarias, claro que necesitan. Pero cuando un gobernante no tiene eh, el conocimiento o no dimensiona la importancia de la ciencia, estamos muy mal. Uh -huh. Y en Colombia estamos muy mal. Este desde ha sido, hace muchos años en ese Desde este hace sentido. muchos años eh, con ciencias. Eh, debería ser antes la, la, la entidad rectora bien financiada que es a la, in, la innovación. Ahora está ya casi para desaparecer. Y eh, hace 25, yo creo que ya un poquito más de años, con 28 años, se fue la reunión de, de sabios, la comisión de sabios. Claro, que sacaron tenía planeado para una, esta época. Un libro buenísimo, Colombia al filo de la oportunidad. Gente excelente, como la de la Restrepo, de, de, de acá de, de la ciudad. El mismo Gabriel García Márquez. García Márquez, Patarroyo, Ginás, todos los que están excelentes, sacaron un documento muy juicioso, sí. muy claro, muy práctico. Deberíamos eh, estar. Eh, eh, con el 2% del PIB en, en, en investigación. No, no llegamos a... No, pues ni al 0.2. Y entonces, y ya han pasado todos estos años, estamos, per, perdimos, la, perdimos esa oportunidad. Infortunadamente sí, tenemos un, eh, gobiernos en que no, no, no entienden la ciencia uh -huh. y no saben que los países que han salido adelante es justamente porque han invertido muchísimo en ciencia. Claro. Los chinos están invirtiendo mucho, los, los coreanos, los norteamericanos, ni decir, los europeos, nosotros nos quedamos, ya ten, estamos en los... En los de de niveles más bajitos de 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 del mundo en inversión uh -huh. en, en, en innovación. Es gigantesco lo que hacen instituciones como el PC, por mm -hmm. ejemplo. Sí, entonces es mucho más difícil. A nosotros nos ha tocado duro en estos, en estos 30 años, porque nuestra inversión es de campo y de enfermedades tropicales. Y coincide que las zonas donde están las tropicales, como la ley humanidad, son la malaria. O la malaria, son las zonas de, de, de mayor violencia. Claro. Eh, guerrilla todo el tiempo, posteriormente una época paramilitares. Y, y todavía sigue estando presentes. Entonces, eh, eh, llegar a esas eh, regiones para nosotros ha sido una, una situación de dificultad mayor. Fuera de eso, las los, eh, los, eh, enormes dificultades que hayamos para importar un reactivo, un equipo, la, para tener los permisos para poder recibir un investigador. Eh, eh, es decir, está el Estado todo diseñado como para que legalmente no se pueda trabajar. Ay. Parece que la, que la voluntad del, del, del legislador o sea, hagámoslo más difícil, hagámoslo más difícil, cuando debería, tenía que ser todo lo contrario. Es, 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 investigar no es fácil, nosotros porque por la vocación lo hacemos y tenemos, como decíamos ahora, un grupo muy joven, muy motivado, muy convencido de la importancia de lo que se hace pensando en la gente. Esto no da votos, esto no da plata, esto no da eh, nada. Pues es, es, es una pasión. Es, yo, yo, yo hago esto porque es, me da es mi que ese satisfacción es el problema. Como personal. no da votos, no da plata, no. no da nada, por eso no. Por eso no, no, no es atractivo. Uh -huh. y, y tampoco maneja mucha opinión pública. Porque la, el, la, lo que dijo el, el pibe, lo que dijeron los deportistas claro. para reportarle, eso llegó a los medios y la gente, bueno, ya está viendo el el presidente que va que a pensar. Claro, y todo claro. el mundo se le fue encima. entonces Pero, entonces, pero es que pero los científicos no son... No vamos a ir a por la calle. Sí, no tenemos... es que no es tampoco... Entonces es, de, se aprovechan de esa, digamos, debilidad de, de que no hay un, un movimiento gremial fuerte para, para atacarlo y acabarlo. Esto es una, una pésima noticia, pésima. Es pésima, muy mm. triste. Eh, por eso, lo que le digo aún más admirable, lo que hacen eh, pues personas como usted y su grupo de trabajo. ¿Cómo motiva usted a esas personas jóvenes que apenas están empezando a, en este medio tan difícil, con unas condiciones que cada vez complican más el trabajo y la labor? Bueno, tenemos que decir que me, estamos en, uno, en un ecosistema de, de innovación bien ¿Sí? interesante. El trabajo que viene haciendo la universidad, Ruta N, el Parque Emprendimiento, Parque de todos ellos, Explora, eso va teniendo una visibilidad local. Y la, y la situación de Medellín es un poquito atípica con respecto al resto del país. Eh, nos, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para recibir gente o, o para que la gente llegue, porque con la visibilidad que tenemos, muchos llegan. Infortunadamente, lo que no tenemos es, es espacios para eh, eh, recibirlo a todos, tanto nacionales como internacionales. Y qué es lo que tenemos? Es un nicho, un nicho de investigación. Nosotros tenemos que el que llegue, de la ciencia que llegue, tiene un espacio. Y por eso trabajamos con artistas, con mucha gente. El que llegue tiene eh, va a tener interlocutores, tenemos una infraestructura que está buena, tenemos las ideas, tenemos eh, eh, todo toda una, una, una historia. Entonces, el que llegue puede empezar a, rápidamente a desarrollar su proyecto uh -huh. con la ayuda de todos los demás. Y, es, y eso lo estamos haciendo desde la investigación básica, fundamental, hasta también ya cosas aplicadas. Tenemos, el año pasado tuvimos cuatro patentes. Eso para los pa, es, estándares eh, internacionales para un es muy poquito, pero Colombia. para Colombia es muchísimo. Claro. Que un solo grupo de investigación tenga eso, que no está dedicado a, a sacar patentes, sino que está dedicado a otro. Pero porque hay tanta, tanta multidisciplina, eso se puede dar. Y ahora estamos presentando uh -huh. otra, otras dos este año. Y, y, y ahí vamos, ahí vamos eh, trabajando. Entonces, lo que tenemos es ese espacio donde la, el que llega como investigador va a tener todas las otras disciplinas y eso no le permite avanzar. Y esa misma dinámica de grupo motiva. Uh -huh. no ve que, que, no, usted llega el domingo y ve a la gente trabajando, entonces, eh, y, y porque es que es su proyecto y, y es importante, y en vacaciones y por la noche. Entonces, cada uno está dedicado a, a desarrollar lo que es su pasión. Uh -huh. Y la, la, la ciencia se vuelve una pasión. ¿Y no tienen vida social? Pues, no, no, no. Sí, seguramente. hay... ¿Están preocupados de No, no, pero. Sí, no tiene. Bueno, sí, seguramente. No, obviamente que la, la, que la ciencia, eh, cuando se toma con de, de demasiada pasión, tiene costos familiares. Sí, claro. Y, ¿A y, usted y le no ha es fácil, a mí me pasó personalmente. Sí. Y ha, y, ha, y ha habido muchos compañeros donde el, el, los cónyugos se ponen celosos, pero usted porque se va para allá, está trabajando tanto, ¿cierto? Entonces eso eso hay que saberlo manejar. Pero... Apenas vean los nombres de los bichos, ¿y esa quién es? No, pero que es un bicho, ¿Quién una es Volváquia? Una... <laughs> usted lo ha picado mucho los, los mosquitos. A mí me ha picado mucho los mosquitos, en el del oficio. ¿Qué hace eh? uno cuando lo pica un mosquito? Por ejemplo, usted que tiene ya tanta experiencia con todo eso. No, Mira. él se pone a conversar con los <risa> <risa> Él lo coge porque me pica. <laughs> a ver, no, a, sí, acordemos bueno. que el hecho de que lo pica un insecto no quiere decir de que se a enfermar, ¿cierto? Tiene uh -huh. que que el insecto tenga el, el, el germen, que lo traslade, y que uno esté eh, con, con un sistema inmunológico, defensas, pues que le permita a ese germen, eh, desarrollarse. Sin embargo, me han dado dos malarias fuertes Ay, y me han dado también otras, otra serie de, de enfermedades de febriles. Nosotros procuramos eh, protegernos que no nos piquen, usando los repelentes de insectos, pero muchas veces nos, nos toca exponernos para poder ca capturar los mosquitos. Entonces claro. también es frecuente que nosotros salgamos, estamos, eh, en, eh, primero nos recomendamos los pantalones y apenas llega un insecto lo vamos capturando antes de que nos pique. Unos, ¿Cómo lo eh, capturan? Con unos aspiradositos eh, manuales, sí. Lo aspira, va, va cogiendo los, los mosquitos. Eso lo lleva después al laboratorio y los examina para ver cuáles son y cuáles son los que les gusta uh -huh. picar a las personas, porque también es importante. Y, eh, y lo otro es que eh, si es una, una abeja o algo, pues tenemos unas goticas que uno le echa un poquito y inmediatamente no, no hace reacción. Pero el resto, pues, eh, como gas del oficio, a veces nos da el dengue, nos da la malaria, nos da la limaniasis, pues estamos expuestos, de, pero la reconocemos a tiempo y la tratamos heridas de guerra que son sí. también <laughs> necesarias toca, toca, pues. <laughs> doctor cómo va ese trabajo con la leishmaniasis que también lo ha mencionado y ha sido muy importante eh, se han trabajado ustedes también en conjunto con las fuerzas militares cómo ha sido sí, esa experiencia con las fuerzas militares hemos hecho trabajo muy bonito eh, en el 2005 se dio la gran epidemia de leishmaniasis en fuerzas militares sí. ese año hubo 10.200 casos <laughs> no solamente el ejército y empezamos un programa de prevención y de educación. Tenemos que educar a los oficiales, porque hasta ese momento, pues también para los oficiales, si el soldado tenía una llaga así de este tamaño, y yo, usted puede disparar sí, entonces siga. Ay, Dios. Entonces había que educarlos, que ese paciente hay que sacarlos para darle el tratamiento. <coughs> había que educar al soldado, porque los soldados con esa llaga se iban a que lo rezaran. Y al, ¿Ese el, pito, era el Y lo llamaban el pito, entonces pito macho y pito hembra y se rezaban. Había que educarlos. Y había que eh, hablar con los oficiales para que les dieran repelentes, que no tenían, uh -huh. el repelente de insectos. Eh, y, y montar un programa de, de atención bueno para que el soldado recibiera un buen tratamiento con supervisión médica hasta que se curara. Todo eso lo logramos. Hicimos un trabajo muy bonito. Aprovechamos y, y, y los educamos también para la malaria, para el incidente físico. Encontramos, por ejemplo, la malaria en los perros ¿Sí? de los soldados. Que es distinta a, la, a otra. Ah, a claro, otra. que sacrificaban muchos perritos. Estaban sacrificando los perritos sin necesidad. Sí. Entonces hicimos tratamiento y todo, y recomendaciones, y les salvamos la vida a miles de perritos. Muy valiosos porque para son ellos, entrenados, claro, para eh, acompañan soldados, son los que detectan la mina. Uh -huh. Entonces, el perro es importantísimo ahí. Bueno, y hace poquito en el Congreso nos dieron una condecoración justamente por, sí. por el trabajo con, con los soldados. En mayo de este año, ¿no? Sí, eso fue por el trabajo con los soldados. Pero también, pues. Hemos trabajado muchísimo, con, sobre todo con eh, poblaciones campesinas e, e indígenas, mucho, mucho, en todo el país. Y empecé a trabajar desde San Andrés y Providencia hasta el Amazonas y desde Chocó hasta la Arauca. Pues hemos recorrido todo el país. Orden al mérito a la democracia en el grado de gran comendador. Ese fue sí, el reconocimiento que, es que le dieron. Sí, bonito, en el que no lo esperábamos. Claro. No lo esperábamos, y, y bueno, allá, pues pudimos conversar también con el general Mejía, comandante del ejército. Y le explicamos, hay una cantidad de información valiosísima por acá, pero eso hay que mostrarlo porque sí. si no se queda perdido. Ya, eh, ya hicimos los convenios, ya estamos trabajando con ellos. También eh, nuevos tratamientos, en base en el lo, eh, calor local para ah, tratar sí. las limanías y saber si sí, no hay que poner esas inyecciones que son tan peligrosas, tan tóxicas sí. y tan costosas. Estamos innovando y, y de la mano del ejército también en algunos proyectos. Qué bueno. Sí. Cuéntame, sinceramente, ¿cómo le pareció el tinto, el café? Ah, primero no se le dice tinto, ¿cierto? Es café, dicen los expertos. Pero la el, verdad. En cada país tiene, en cada <laughs> país tiene, tiene muchos nombres. A la parte es el pintadito, el, el cortadito, el blanquito. El, 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 los nombres es lo, es lo de menos y, y, y cambian los nombres si le echan un poquito de leche o más, más leche sí. o menos leche o con crema. ¿Y cómo está Pero el este, café de Telemedellín? El, de el punto café de Telemedellín es un café colombiano. Está bueno. <laughs> <laughs> y le pregunto, porque es que él es experto en café, yo no sé a qué horas, no, pero no, no, él se va para su finca vacío, en Fredonia eh. y lo cultiva. Y bueno, un cultivo muy, un, <laughs> un minifundio de café, pero que ha sido de muy buena calidad, ¿Ah, sí? es aquí en Fredonia, y entonces, por ejemplo, eh, siempre que voy a Australia, la maleta está cargada de café ah. porque le fascina, le parece que es el mejor café que ellos han tomado del que... Cultivamos aquí en, el, en nuestro suroeste. Imagínese un café con proceso científico. Sí, yo estoy está nerviosa cuando él toma el café. Y yo. No, estoy sufriendo, yo que le sepa bueno. Estamos ricos, sí, estamos buenos. ¿Dónde se encuentra un buen café fuera de Colombia? Hay muchos países, pero aquí lo ves, por ejemplo, en Costa Rica, tiene, tiene muy buen café, pues aquí en, en América Latina. Y que sí. lo haya sorprendido, en que usted el, nos esperaba. Más para acá los centroamericanos, sí. sí. Pero el café bueno se toma en otros países de, del mundo que no son productores. ¿Sí? Es como lo, el, 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 buen, el buen chocolate se toma en países que no producen cacao. Eh, el café bueno, eh, Australia por ejemplo tienen un culto al, al, al café, la gente sabe de café y, y, y lo pide pues con la mezcla que él quiere. La, ¿Sí? y con, los italianos en Italia toman un café delicioso. Y son expertos, y ahora con todas estas máquinas, por ejemplo, de Nespresso, también usted encuentra toda la gran variedad de café, lo que usted quiera. Ya se ha, se ha especializado mucho, nosotros nos estamos muy atrasados. Todavía seguimos sí. vendiendo el café verde para que lo mezclen con lo que sea y con café malos. Y nos ha faltado, como los colombianos, tener nuestras propias marcas. Apenas está avanzando un poquito, pero es difícil. ¿Y bueno, y yo a usted sí le día? voy a creer. y, y ¿Cuántos se toman el día? Y que me diga si hace daño, si no hace daño. Sí. Porque es que cada que yo me tomo un café sufro. ¿Cuántos llevaré? Yo me tomo más de 10 si en el día. ¿Más de 10? Sí, porque en, en la oficina, siempre que tengo una persona, nos tomamos un café. Cuando llego por la mañana, me reciben con. ¿Con, ¿Con es, café? Con una taza así como esta. Llena. Lo primero que nos dijo Adriana es el tinto. Sí, Adriana yo es la café. comunicadora del doctor Vélez. Eh, pero el café realmente es una vida muy importante. Muy, ya se ha estudiado bastante, sí. tiene una, una, da una estimulación. Eh, en una vez que, que estuve en Nagasaki dando una conferencia, era una reunión con sí. la Organización Mundial de la Salud, y íbamos a discutir temas, temas eh, controversiales y me sorprendió porque el director del Instituto de Medicina Tropical de Nagasaki puso una diapositiva, unas letras en japonés y una acta cita. Y entonces hablaba de. Vamos a empezar estas reuniones, pero primero tengamos el espíritu del té. Ay. Y entonces los japoneses, antes de, una, de un tema controversial, hablan, se toman el té y hablan del espíritu del té. Y esto los va a tener más tranquilos, la mente más abierta, mucho más, mucho más positivos para poder afrontar este, esta, esta discusión. Y a mí eso me pareció maravilloso. Qué y costumbre. entonces yo he tratado de, 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 de aquí, cuando hacemos también reuniones, de bueno, el espíritu del café. El café nos abre la mente, el café no, no, nos nos estimula. Ahora tengamos todo ese espíritu del café para que la conversación sea positiva, eh, que cuando eh, yo esté dando un argumento, la otra persona le esté escuchando y no esté uh -huh. pensando qué es lo que voy a decirle en contra, sino para sí. que haya una construcción ya por el, con, el, con, el, con el lenguaje. Es una cosa interesante. Yo creo que es uno, algo que tenemos nosotros que es, explorar aquí más y, y reivindicar más el café como un, un, un medio para en estas reuniones, en estas discusiones, en tanto eh, debate que tenemos, eh, empecemos con la mente abierta. Qué y eso me lo No que diga, viendo el programa, diga, vamos no, a hacer el espíritu y el aguardiente. ¡Ay, no! <risa> <risa> ¡Los hay! ¡Los no, hay! No, 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 yo no. que sí. ¿Sabe que a usted le hace falta más café? Yo creo. Yo sí creo. Pero, pero yo quiero saber, ¿pero si le afecta el sueño o no afecta el sueño? Lo que decía Andrés. Hay personas que le afecta mucho el sueño, a mí no. ¿Y, ¿Y yo eso en digo, qué va? Sí, es como, com, el como, como, café como, todo, como la persona que toma un aguardiente y se emborracha. Todos <laughs> sí. sí. somos muy distintos en nuestra constitución física y fisiológica. Y Entonces, sí. Tal vez Hay, con yo, el cafecito? yo conozco personas que tienen que tomarse el café para, para acostarse. Ah, no sí. Para dormir. Sí, sí, sí todo lo contrario. Sí, sí, Tal vez tengo. a él le, le hizo falta el cafecito en esa presentación en la que se le olvidaron los chistes, ¿no? Sido, se les sí, y a ustedes sí? le olvidan, porque a usted le gusta mucho contar los, chistes. Los chistes los a mí se me olvidan todos, íntegros, íntegros. Sí. Todos nos contaron, ¿verdad? Que si le da unas clasecitas. No, ¿sí? Creo, sí, que creo que era el que me tiene que dar clase a mí. Sí, vos me contaron, pues que un montón de chistes. Se, chiste se y me todo. olvidaron íntegros, chistes, pero ah, no, Nunca la había contado el chiste. <laughs> muy malito. No, pues nos dijeron que sí contaba muchos, pero que eran malitos los chistes. <laughs> pero siempre tranquilo la, que le apunta chistes es que malos, se pues, volvió famoso. <laughs> Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando de ciencia, de chistes, de la vida, del café, de todo, en punto de giro. Continuamos en esta conversación con Iván Darío Vélez Bernal. Él es el director del PC, del Programa de Estudios para Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia, uno de nuestros científicos que se mantiene allá en su laboratorio buscando hacer cosas para que este mundo sea un poco mejor. Entonces, ¿no hay un método científico para recordar los chistes? Yo no conozco, <laughs> no conozco, todo... pero, pero García Márquez decía que eh, la mejor memoria era de papel. Entonces, sí, era, claro. Y anotando. Y... ¿Ah? ah, no, si uno no lo anota, pero no puede salir a, <laughs> a leerlos. A leerlos. No, a tener en que... radio sí los puede leer uno, pero en televisión. La <laughs> <laughs> no, a tener que poner prompter con los chistes. ¿sí? Con los chistes, ¿sí? No, pero ¿sabe quién hacía eso? Yo no voy a decir qué humorista, pero en Sao felices tenemos un compañero que salía con un. un un amigo de él y se paraba a todo el frente con una con un cartel sí no con letrerito. era no. buenísimo buenísimo eh. <laughs> ya sé quién es <laughs> nadie supo. el doctor viaja mucho y le gusta coleccionar máscaras eso es verdad sí así tengo una colección muy linda de máscaras y tengo pues, libros también sobre máscaras es interesante porque la hay... humanidad en todas las civilizaciones ha utilizado las máscaras Interesante. Sí. Todas, las, todas las civilizaciones en todos los tiempos. En África, por ejemplo, es, eh, es, eh, es como la, el, el pasaporte. ¿Sí? Entonces, las comunidades que van la, tienen máscaras características, como ellos viajan por todas las sabanas de África subsahariana sin pasaporte y sin documentos. Eh, cuando llegan a un sitio, por la máscara, la gente ya sabe: ah, este es de, de tal tribu. Así lo reconoce. Pero también la máscara ha tenido una utilización en medicina muy grande. Tengo una máscara que me regaló un indígena mapuche de sí, Chile sí. y esa así toda quemada. Resulta que cuando ellos hacen la ceremonia para quitar ese mal espíritu que está produciendo la enfermedad en el paciente, eh, el, el médico tiene que protegerse. Y una forma de protegerse ah, es, se pone sí. la máscara, hace la ceremonia, sale ese espíritu y para que no lo siga persiguiendo, esa máscara la queman, la ponen en la candela. Esta la máscara que tengo, está toda así como allá porque es eso, es para que no lo reconozcan. Entonces siempre las civilizaciones, otros para los carnavales, había que, que salir de, 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 de incógnito, entonces si usted va al carnaval de Venecia o tantos, todos los que hubo en las cortes por allá en, en Francia, la gente con sus máscaras y, 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 y con la máscara hacían muchas cosas y, sin que se dieran cuenta. Ay, y todas se las regalan, las ha comprado. He comprado y, y me han regalado mucho, de los indígenas me han regalado mucho, aquí de, to, de las comunidades indígenas de, de América Latina, pero tengo muchas africanas, asiáticas. Además, y de, todas las que con comprado, una de las que ha comprado, ¿cuál ha sido la máscara? <risa> <risa> bueno, ver, pero, ¿sí? ¡Uy! ¿Ah? No, de María! <risa> <Sí>. <risa> Estuvo buena. Está muy bien. Sí. <laughs> pues no, no pero quiere decir, sí, no, no quiere chicanear. <laughs> Ha sí, habido no. alguna que que, el, que los sorprenda con el precio. Tengo una que es de madera de sándalo de, de, de Tanzania, hermosísima. Y usted lo frota la madera y siente el, el sándalo con con, eh, con millones de elefantes, que es una, unas tallas de elefantes y de guerreros, muy linda. Esa es eh, un poquito Digamos, costosita, pues, pero realmente por el trabajo. ¿verdad? Pero no vale diga cuánto que fe. después meten problemas en la casa. Y... <laughs> la casa de la plata de mascarita. ¿no? Y uno pidiéndole por una mascarilla y nada. <laughs> bueno, y ya que hablamos de la casa, doctor, ¿a qué horas le saca tiempo a la ciencia, a los viajes, a todo eso que usted hace para la familia? Tres hijos, ¿no? Tres hijos, sí. Dos, dos hijas y, y, y un niño. Sí. Eh, sí es son los, de los sacrificados Ay, que había sí. mucho. Sin embargo, la hija mayor está trabajando conmigo en el PC. Ah, qué bien. En El PC de diagramadora. Eh, Ella estudia publicidad. ¿cierto? Ya, ya terminó, ah, ya, ya terminó. Ahora hace toda la parte de gramación trabaja mucho en este programa de eliminar el dengue. Ay, qué bueno. Tengo una hija que está temeando en EAFIT, también en la parte de administración. Sí. Y el, y el hijo el hombre está en la Nacional estudiando historia. Ay, maravillosa, es la muy bien. Esa sí. carrera. Sí. Pero ninguno enfocado por el área de, la ciencias? No, pues de es, las ciencias. Pues de las ciencias matemáticas. me han visto si ya científico. mucho más de cerquita y ya, no, pues esta, esta forma de vida no es, <laughs> no es tan deseable. Entonces, eso, yo digamos que las ciencias científicas, esas ciencias del área de la salud, a eso me refería. Eh, bueno, ¿y qué dijeron? ¿No, yo quiero tener más tiempo, vivir más tranquilo? ¿Cómo sería Posiblemente el Posiblemente vieron pues, de que también son otras opciones. Y no, no, no es para todo el mundo. Sin sí, embargo, que la hija ya está trabajando allá también, ¿cierto? Ah, sí, es... y hace toda la parte de comunicación muy bien. Sí. ¿sí? Todo lo que tiene que ver para que la, la comunidad entienda esa propia... Por ahí hemos visto unos videos muy didácticos. Muy bonitos. Sí, ya mosquitos. está diseñando, por ejemplo, unos juegos... Sí. Para educar a la población sobre diferentes enfermedades, lo vamos a hacer en el Amazonas, lo estamos haciendo en Caldas, sobre enfermedades tropicales, para que los niños jugando aprendan todo lo de la transmisión, la prevención, la enfermedad, lo que es, los síntomas. Y, y es una innovación en, en, eh, también desde la parte pedagógica. Y ya está participando en eso. O sea sí. que cada uno puede trabajar, no, 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 eso no se vuelve una rutina, sí. eso es la creatividad permanente desde, desde su campo de, de trabajo. Y debe ser maravilloso un hijo estudiando historia. Es una carrera sí, lindísima. Sí, 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 sí. Hoy él es un gran lector, es muy bueno. Ay, qué bueno. Sí. Tiene tiempo de estar con ellos los fines de semana. Sí, me, me, no tanto como el que yo quisiera, pero, pero sí. Aquí es más la calidad del tiempo que, el, que, el, ¿Que la cantidad, que la, sí, la intensidad. Sí toca toca hacerlo así ha tenido alguna experiencia alguna anécdota con una de las comunidades en donde se liberan los mosquitos alguien que se enoje o que no entienda el, hasta el ahora eh, lo, lo que nos ha sorprendido y no solamente a nosotros sino a, 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 a los visitantes internacionales nota que hemos recibido mucho a la gente de la fundación Bill Gates de la World Control hasta de la me contaba América que hay un video de Bill Gates y la esposa así haciéndose picar de, de, los, los de, los de los mosquitos sacuditos. Eh, allá en, en Indonesia, sí. lo publicaron y ellos hablan de este proyecto como lo, lo, así le tienen toda la, toda la fe y son los, nuestros grandes financiadores Hombre. de este programa del mundo. Se bueno, también, lo, un también, buen los, árbol. también los ingleses. Y sí. Estamos esperando si de pronto los, vienen a visitarnos. Es muy probable que vengan a visitarnos Ay, acá en bueno. Medellín. Eh, a conocer las nuevas instalaciones y a ver lo que estamos haciendo. Porque los delegados de él tienen la imagen de Medellín, pues, o, o, o de, y de Bello, más, sí. más concretamente, excelente en cuanto a la participación comunitaria. La gente le gusta el programa, lo, lo defiende, lo conoce, eh, nos llama para, para, eh, para, vea, aquí en esta casa hay una llanta, porque no hablan con ellos para que no estén los mosquitos? O vengan, vengan a mi casa. Se para, apropiaron del de ¿no? asunto. Todo, todo, todos, todos, Conocen muy bien el proyecto. Entonces, la, la, la experiencia en Bella ha sido maravillosa. Tengo una anécdota que ya la había contado alguna vez. Y Una vez estamos con la gente de la Fundación Bill Gates y de la Well Controls y fuimos a, a, a un barrio, siquiera el barrio París, hay un barrio Camano de Jerusalén, que es sí. un barrio eh, informal. Es una invasión grande. Y entonces, con ellos nos fuimos caminando a ese barrio a mirar. Y se largó un aguacero horrible. Y esos de las calles no están asfaltadas, es puro pantano. Claro. Entonces, con el, con el pantano aquí hasta las rodillas, pues, y mucho, mucha agua, y nos escampamos en una casita, en un ranchito, un tubericito. Y casualmente en esa casa es, había una señora que estaba participando del proyecto y, y había tenido, y tiene una trampa para coger mosquitos, porque además de este proyecto nosotros le pedimos a la comunidad que nos deje instalar trampas para los mosquitos. Cada semana recogemos los mosquitos, los llamamos al laboratorio y vemos que porcentaje de ellos tienen volvaquia. Ah. Entonces, en eso también nos colabora la comunidad pues llegamos a escamparnos y está, vieron la trampa entonces empezaron a preguntarle a la señora de, de esto y entonces qué, era el ¿Qué es el dengue que es el control biológico entonces, conocía perfecto y además tenía la trampa la gente se quedó muy muy, muy bien sorprendido gente muy humilde cuando la de pronto se dieron cuenta experta. que la señora preparándoles un cafecito un oh, tintico una ajillita para ellos y yo veía pues esta gente es muy muy pobre y quieren compartir lo pero que muy... tienen, que es el poquito de café, y para, eso, para ellos fue un impacto enorme, pues. Y, pues, la generosidad, uh -huh. la, el interés de la gente, la aceptación del proyecto, la, el reconocimiento a la universidad, y no, no, esto es, es aquí donde hay que trabajar. Y me imagino que eso uh -huh. es lo que ustedes encuentran allá, esos casos uh -huh. de la gente que los gente recibe. Que muy, 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 muy receptiva, pero no ha sido, pues, la comunidad ha sido impresionante, pero en Bello hemos tenido una experiencia con la alcaldía, con el consejo municipal, con la Secretaría de salud, todos, todos es, es, es un municipio que realmente adoptó el proyecto y por eso va a ser el primer, la primera ciudad en, en Colombia con el control de dengue y de chikungunya. Ya estamos terminando y tenemos una muy buena noticia y es que eso se podría extender. Estamos al, trabajando al de en aburra. eso, hemos tenido mucho apoyo del director del área metropolitana ¿Sí? y, eh, y vemos que muy bien, proteger Bello y Medellín, pero es que son muchos municipios en el Valle de la Burrada. Sí. El año pasado tuvo por 100.000 habitantes más dengue Itagüí que Medellín. ¿Ah, sí? Eh, Itagüí estuvo con 1.700 casos, pero que para la población es muchísimo. Claro. Entonces, es, estamos hablando y tengo que reunirme con los alcaldes y con los secretarios de salud para así con la participación de ellos, porque nosotros tenemos financiado Bello y Medellín con la participación de ellos, pero ya que tenemos personal, tenemos insectario, tenemos podíamos extender el programa con muy poquita eh, colaboración económica. Sí. No la podemos asumir 100%, pero sí ya hacerlo muy muy económico para así extendemos el programa a todos los municipios del Valle de Aburrá. En eso estamos. Sí. ¿Cuál es su sueño? Ah, ya ha realizado muchos, pero ¿cuál es? Su sueño. No, yo creo que apenas demostremos al mundo que fuimos capaces de controlar esta enfermedad. Esto es una noticia pues, y eh, un aporte a la salud del mundo enorme, porque sí. son 100 países que tienen este problema. Entonces, el hecho de que el doctor hemos mostrar ¿verdad? desde Medellín, este, va a ser, este es el gran mostrar, este es el gran ejemplo. Eh, yo creo que con eso ya uno ve que ha hecho un aporte a la humanidad ha hecho muchos aportes a la humanidad y por eso para nosotros ha sido un gran honor haberlo tenido acá doctor Iván Darío Vélez Bernal, eh, todo eso que usted ha hecho por esta sociedad desde que era estudiante, con su trabajo como científico, es un cerebro afortunadamente no fugado un cerebro que se quedó acá para hacer país de una manera tan bonita, a usted lo quiere mucho la gente y por obvias razones. Ojalá todo ese trabajo se le vea retribuido en grandes logros como los que ha obtenido hasta ahora. Andrea, y Oscar Darío, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, ha sido muy un gusto estar aquí con ustedes. Este programa así como tan ameno, tan sí. informal, tan tan fácil. Y bueno, realmente eh, pues acepté la avenida porque yo creo que todo esto es, es, sirve también de motivación a más personas para que se metan por la investigación. Y para que conozcamos que la universidad está trabajando sí, por, claro. la, por, la, por la ciudad y por la salud de, la, de, de todos. Esto es una buena noticia. Yo creo que, que la, estamos en mora de recibir buenas noticias, porque con las que nos agomian todos los días, como es esa falta de financiación para la ciencia, por ejemplo, eh, si, si nos quedamos solamente con la noticia eh, negativa, pues eh, sí. la vida se nos hace más Nos dura. desmoronamos muy fácil. ¿Usted le va a pasar lista de chistes? Sí, yo le voy a pasar ¿Sesto? los chistes. Sí, no, sí, bueno. sí, Ahora que estar. no lo olvide, porque... todas partes Tiene, sí, sí, ¿tiene sí. un problemita. No? Alzheimer precoz, ¿cierto? Ya diagnosticado. A ustedes muchísimas gracias. No se les vaya a olvidar, como a él, Alzheimer nada, que vamos a estar con ustedes de nuevo en la próxima semana en Punto de Giro. Quédense en Telemedellín. Muchas gracias. Descanse.